power of weaponry today is the biggest threat we have, in my opinion. It's not some of the other things that you read about. It's the power of weaponry. The weapons are so powerful, so devastating, and I rebuilt our military. I got to know every one of them, including nuclear weapons. I hated to do it. Actually, I hated to do it, but we did some nuclear weapons that are so devastating, it almost makes you very sad when you, as you get them and as they come online, it makes you very sad because you know what the purpose of them is, and you just hope to God that you never have to use them, because if you do, the world will never be the same. Buenos días, 8 y 1 de la mañana es la fotografía alrededor de un Donald Trump que pone el foco en contraposición a Rutte, en contraposición a la OTAN. En su opinión, el poder de las armas, ha dicho Trump en esas declaraciones, es la mayor amenaza que tenemos hoy en día. Dice, no se trata de otras cosas sobre las que se lee, sino del poder de las armas poderosas y devastadoras. En una mañana en la que, ojo, porque Ucrania avisa ahora mismo que Rusia estaría lanzando un ataque masivo contra instalaciones energéticas esta misma mañana. El poder de las armas, decía Donald Trump, el Ministerio de Energía ucraniano dice que, en un comunicado, que las instalaciones energéticas del país están sufriendo ahora mismo, a estas horas, un ataque masivo por parte de las fuerzas rusas. Dice el comunicado que el enemigo continúa con el terror, declara el ministro de Energía ucraniano Germán Galushchenko, quien añade que los profesionales están tomando todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo fundamental, el apagón energético en un entorno de entrada al invierno duro, muy frío. Las autoridades rusas habrían compartido previamente que 9 drones fueron interceptados sobre la región de Rostov. Pero ojo, porque anuncia Ucrania que Rusia estaría ahora mismo llevando un ataque masivo contra las instalaciones energéticas que pondría en riesgo la seguridad energética del país en un momento tan complicado en la entrada del invierno como el que se está viviendo. El punto fundamental alrededor de la mañana son esas palabras de Trump. Vamos a desgranar en los próximos minutos el mensaje de Donald Trump en la Bolsa de Nueva York, siendo un mensaje para el inversor, para el empresario, para el ejecutivo, para la geopolítica, para Europa, para China, pero a colación del mensaje de Donald Trump, la OTAN, Rutte, sigue en la mentalidad, sigue en el planteamiento de que lo importante ahora mismo es entender el peligro, el riesgo que significa Rusia, y lo verán luego también China, para lo que él considera que va a ser una confrontación a largo plazo. Para quienes piensan que Donald Trump va a acabar con la guerra de Ucrania el 20 de enero, en cuanto tome posesión, Rutte, el secretario general de la OTAN, contrapone su visión. Esto no es a corto plazo. Vamos a un conflicto a largo plazo del que lo peor de todo es que, considera Rutte, Europa, Occidente, no está preparada para lo que le viene en los próximos 4 o 5 años. Y plantea algo que ya resuena en la cabeza, en la mente, en el pensamiento de Occidente. Es hora de cambiar la mentalidad de la sociedad, de un sistema de bienestar a un sistema, a un entorno de guerra. Hay que producir más armas, hay que hacer más gasto en defensa, quitando incluso sobre el bienestar de nuestras sociedades. Rutte no tiene ni media duda. Escúchenle. We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years. Danger is moving towards us at full speed. We must not look the other way. We must face it. What is happening in Ukraine could happen here too. And regardless of the outcome of this war, we will not be safe in the future unless we are prepared to deal with danger. We can do that. We can prevent the next big war on NATO territory and preserve our way of life. This requires us all to be faster and fiercer. It is time to shift to a wartime mindset and turbocharge our defense production
and defense spending. Es un día de contrastes. El que han visto de Donald Trump es el mayor peligro, el de las armas, dice el presidente electo de los Estados Unidos, contrapone Rutte. No, el mayor peligro, parece que le esté contestando Donald Trump, es no invertir en armas. Lo han escuchado, hay que cambiar a una mentalidad de guerra, hay que cambiar a una mentalidad de conflicto, hay que cambiar a una mentalidad del siglo XX, es lo que está planteando Rutte en estas declaraciones, porque dice Rutte que Moscú, que Rusia, se está preparando para una confrontación a largo plazo, para quienes piensen, esto se va a acabar ya, esto no se va a acabar ya. Y fíjense, porque el ministro de Asuntos Exteriores letón acaba de decir que Putin no quiere negociar. Dice Letonia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, hace unos minutos, que el presidente ruso Vladimir Putin no está dispuesto a negociar el fin, dice, de su guerra contra Ucrania, por lo que Estados Unidos y la OTAN, dice el ministro de Asuntos Exteriores letón, deben mantener el flujo de armas hacia Kiev. Empieza el movimiento tectónico, el movimiento de choque, el movimiento de empezar a valorar cómo Trump quiere una ruta, pero hay una parte del mundo que le dice, vamos a chocar. ¿Por qué? Porque la visión del conflicto, la visión de la situación es completamente distinta. Han escuchado a Donald Trump en ese inicio decir que las armas son la mayor amenaza que tenemos hoy en día, a Rutte decir que hay que cambiar a una mentalidad de guerra, al ministro de Asuntos Exteriores letón decir que Putin no quiere negociar la paz, y miren esto, alineado a la entrevista de personaje del año, de hombre del año, que le enseñábamos ayer en Negocios Televisión, y que vieron seguro durante todo el día, Donald Trump y estas declaraciones. Me opongo firmemente al envío de misiles, dice en la entrevista Donald Trump, a cientos de kilómetros dentro de Rusia. Al envío de misiles que puedan atacar a cientos de kilómetros dentro de Rusia. Dice, ¿por qué estamos haciendo esto? Solo estamos escalando esta guerra y empeorándola. Por si querían suficiente contraste entre los planteamientos a esta hora de la mañana. Donald Trump, en un planteamiento a partir del 20 de enero, en el que el presidente de los Estados Unidos de América se opone firmemente al envío de misiles a tanks que pueden atacar a cientos de kilómetros dentro de Rusia, y que él mismo se plantea por qué se está haciendo esto, y diciendo que la guerra escala con estas decisiones, que la guerra empeora con estas decisiones. Por lo que amanecemos con una geopolítica en el que se ve el choque tectónico entre el mundo en estos últimos 2 años y medio en Occidente contra el huracán que viene Donald Trump, para poner un contraste total, para poner un contraste absoluto, para poner un entorno de choque distinto. De tal manera que vamos a ir viendo esa fotografía alrededor de cómo Donald Trump tiene que navegar, tiene que surfear en un entorno de Occidente que no quiere de una manera tan clara un final el 20 de enero sin contraprestaciones. De tal manera que vamos a ir al choque. Va a ir Occidente al choque entre sí, en el entorno del final, en el entorno de la tregua, en el entorno de la negociación de la guerra de Ucrania. Última hora importante, estimación del Producto Interior Bruto del Reino Unido. Se espera